Ensalada Musical. Ensalada Musical. ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy, jueves 25 de septiembre, señoras y señores. ¿Qué? Para mí es 25. ¿Y qué? Fíjense. Es que este programa ya es grabado. No, no es cierto. Estamos en vivo, jueves 26 de septiembre. Gracias por estar acompañándonos de aquí. Yo soy Francisco Avilés y soy el cazador. En estos momentos son las 7:05 y saludo a mi compañero en controles, Antonio Gálvez. Hola banda de la ensalada musical. El día de hoy les tenemos muchas noticias, muchas canciones, muchas cosas que no es cierto. Aquí está Mónica Guardado junto a mí. El programa va a estar muy chido, síganos, ya saben que estamos haciendo cosas para mejorar el programa. Esperemos que les guste. Ok, esa niña que ven con la lengua de fuera es ni más ni menos que... ¿Quién es esta? A ver, niña, ven para acá. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Eres nueva en el programa o quién serás tú? A ver, platícanos. ¿Quién eres? Platícale a la gente quién es usted. ¿Quién es ella? Soy Mónica Guardado, bro. No. Sí. Mónica Guardado siempre viene de sombrero, ¿no? Sí, no trae sombrero. Es que no, hoy opté por traerme una llamadita. Cambió de look. Es casi como un sombrero. Nada más bueno, por un día. Bueno, ayer no estuvo mi compañera Mónica Guardado porque está bien, bien trabajosa con la escuela, fíjense. Así es. Pero bueno, ahora ya está aquí con nosotros. Gracias por haber venido, Mónica. Y vamos a recibir a la China también, que se encuentra de este lado. ¡China! ¡Hola! ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludos a la China, que ayer conocimos a su novio. Y Dios guarde el hora, fíjense ustedes, me cae, ¿eh? Es un chavito chaparrito. El Víctor está... No, hombre... Grandote. Pero le gustó el cazador. Un saludo para el Víctor. Como adivinen, le gustan al cazador. Adivinen a quién se me figuró cuando vi a la China. Ven para acá, China. Cuando vi al Víctor, ¿quién crees que era? ¿Quién? A ver, dilo. Véngase para acá, mi estimado Irving Thomas, las que salen en las nacas. ¿Cómo se llama? Las que sale la novia de Víctor. Twin. Oye, muchas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros a través de www.tribunadeloscabos.com.mx y a través del Facebook. La nacaranda, es nacaranda. Ya saben, a través del Facebook. ¿Por cómo? Porque. Soy renaco. Sí se parece, la verdad. Sí es. Es la hermana gemela perdida de Mónica Guardado y ahora dice que es Mónica Guardado. Oye, ¿no será su hermana de Mónica? Porque... Yo creo que es una copia chafa de Mónica Guardado. Soy una copia chafa. Eres una copia pirata. Hoy no soy Mónica Guardado. No me siento Mónica Guardado porque no traigo mi sombrero. Oye, sí, por gracias. Cierto, vimos una foto de la hermana de Mónica que acaba de cumplir 18 años. ¡Felicidades! Muy guapa, muy guapa la niña. Le va a caer la policía. Ni parece cazador, su hermana. Ahora sí ya alcanza el timbre. Oye. Ya tiene 18. Ni parece la hermana de Mónica Guardado porque esa muchacha sí está bonita. ¡Cálmate! La verdad. Vamos a iniciar la ensalada musical. Ya no sé, es buscándote broncas, Irving Thomas. Ya, por favor. De gratis, ya. ¿Verdad? Oye, 105... Eso. Teléfono. Ah, teléfono. En el estudio. Permíteme, teléfono. 105-1790. ¡Agárrelo! No, este teléfono es de muy alta tecnología. Porque es de lo primero, lo más carísimo que hay en el mundo. Lo más carísimo de París. ¿Eh? Para que vean, era. Imagínense, son de los ladrillos. Hoy en día le dicen los chavos que son ladrillos. Podemos ver, antena más larga que otra. Podemos ver la televisión y también podemos ver. ¿Dónde he visto yo esa antena antes? ¿Dónde la he visto? Cazador, no les digas. Bueno, vamos a dar inicio con la ensalada musical, ya que mi compañero Irving se va a retirar. Gracias por haber ya venido. Ya me voy porque yo quiero irme, ¿no? Porque. Goodbye, güero. Goodbye. Cazador. Toñito. El día de hoy tenemos dos temas muy chidos. Pero bastante, bastante interesantes. ¿Qué es el primero? El primero vamos a hablar el shock generacional que sucede cuando los padres tratan de hacer que los hijos pongan atención porque están clavados con los celulares o con los videojuegos o con los aparatos. A usted no le pasa, señor padre de familia, señora madre de familia que nos está viendo y porque desde luego es usted bien inteligente, nos ve. Al cazador le gusta clavarse. Que los chamacos están...
Están en la, están a la hora de comer con el teléfono, con el jueguito. ¿Cómo se llama el juego que traen todos los chavitos? Pues, ¿cuál es? No, mi amigo, ya hay muchos. No, 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 pero los más comunes, el, que además no son el, nada baratos. Yo era joven, con el celular, le decíamos Game Boy. Vean nada ya, más, vean nada no más. Ya no es Atari Pac-Man, cazador. Ya no es Atari mentira. Pac-Man. Y no es mentira, Mónica Guardado le está mandando recados a su novio que está ocupada. Es que... ánimas que de veras esté trabajando, fíjense. Debo decirte, cazador, que ahora los chavos comemos con el celular, estamos en el baño con el celular. Oye, ¿ya hay celulares como cubiertos o qué onda? Caminamos con el celular, ¿eh? No, de verdad. Todo el mundo trae un celular en la mano la mayor parte del tiempo, y se los dije desde la otra vez, 5 horas está comprobado que al día la gente está metida en un celular. Y peor tantito ahora que está la ensalada musical, en este horario toda la gente está en sus aparatos. Cállense los ojos. ¿Qué ánimas de aquellos tiempos en donde lo más sofisticado era el Pac-Man, como dice Irving Thomas, ¿eh? Andabas con el Pac-Man, ibas con el Mario Bros, y ya te sentías, ya, pásame la tablet ahorita para que vean. El cazador se moderniza, se moderniza. Vean nada más, esta es la tablet que yo tengo, imagínense nada más si tendré o no presupuesto aquí en la ensalada musical, ¿sí? Aquí es donde me apuntan todo lo que tengo que decir y, por supuesto, pues no se me olvida nada, ¿verdad? La única tablet que conoce el cazador, sabemos que tablet es tabla, ¿verdad? Claro, claro. La única tabla que el cazador conoce es la de los 10 mandamientos, porque era su compa. Él le tocó cuando la escribieron. Además, ni es cierto, yo ni llegué a tiempo ese día que estaban haciendo los ¿eh? Los 10 mandamientos, qué gachos son, ¿eh? A ver, China, ven para acá. Tú tienes una niña de 16 años, ¿no? Sí. Pero dentro de ti. Por supuesto que no sueltas el teléfono tampoco, igual que Mónica Guardado. Moni no se da cuenta. Es muy difícil quitarlos, ¿eh? Con las redes sociales ya es imposible. Así pasa. No saben ni qué onda con los chavos. Ya se desconectaron del mundo normal. Ya todo es virtual. Sí, hombre, desafortunadamente. Pero ¿saben qué onda? Gracias, China, por tu parte. Adiós, China. Lo que deben hacer ustedes es, de alguna manera, Toño, ¿qué podríamos hacer para que los chavos no se claven tanto? Llorar y llorar. No, ¿qué llorar y llorar? No, precisamente en otro de los temas del cazador. Acuérdense, no, espérame, antes de llegar a eso, acuérdense que lo importante es que una vez que nos reunamos a comer, no se pierda ese diálogo que tenemos que hacer. Claro. Hagan a un lado los aparatos, en serio, no se les va a acabar el mundo ni les va a pasar nada. Dejen a un lado los aparatos. ¿Quién sabe? Conversen con los chavos. ¿Qué tal si el aparato es un conversen respirador? Conversen con su esposo, con su esposa. Luego, por eso hay cada situación que se da por la falta de comunicación, ¿eh? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que nuestros hijos están requiriendo apoyo o ayuda porque los creemos que están bien clavados en el celular. Mande un mensaje. No sabemos. Ay, mija, baje el alerón. Porque no sabemos en realidad lo que está pasando, ¿sí? Pero en serio, señoras y señores, no porque yo sea el ruquito del programa, pero de verdad, no se pueden perder. ¿Qué, Toñito? Los valores familiares. ¡Así es! Señorita Laura. Yo les quiero contar que en mi casa, a la hora de comida, se cierran computadoras y se dejan celulares en la mesa. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, señoras y señores, eso es lo que se tiene que hacer, Toñito. Pues sí, hacer exactamente eso, tener un poco de disciplina con los hijos para explicarles por qué es bueno la convivencia familiar, porque se nos olvida incluso como padres. No, bueno, tú no eres papá todavía, pero... No, pero soy bien padre, mira. Pero algún día vas a tener un hijo y no te gustaría saber qué pasa con tu hijo, ¿de verdad? Claro, pues hay que tener un momento de convivencia familiar todos los días, procurar que por lo menos a la hora de la comida o en la noche, tener un momentito con los hijos para platicar qué les está pasando... Así en la escuela, es. ¿Qué están haciendo con sus vidas? Porque si no, cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Ya se pueden acabar de como por Irving sí, Thomas. De por sí los niños crecen en un santiamén. Y ahora con tanta tecnología, más peor, fíjese. Entonces, no dejemos que nos roben la infancia de nuestros hijos los aparatos eso, más sofisticados por eso, que podamos tener. Ya ponle atención a tu chamaco. Más peor, más peor. A ver, ¿qué pasó, Irving Thomas? Más peor. Información que cura. Más peor. Esto fue información que cura. No, no le hace... De todas maneras, en algún momento ustedes sabrán que es verdad, los valores y todo lo que usted le infunde a sus hijos es lo que los va a tener fuertes y firmes el día de mañana y van a aguantar todo eso. Gracias. Claro. Sí. No me puedo. Yo ir, no. Quiero decir algo. Ay, ¿qué quieres decir, niña? A ver. Ay, yo no soy Mónica Guardado, soy la clon de Mónica Guardado, ¿ok? Cazador, te estoy viendo. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Irving, déjame. ¿Por qué le das la burla a Irving a sus orejitas de Mónica? A ver, voy acércate. A decir algo cultivo. No está orejona, Mónica, ¿eh? Ni digan. Ya, Mónica, porque ya está, la gente ya está enojada. Y asustada. Ya se asustó la gente. ¿Qué vas a decir? Ah, iba a decir que algo que los papás no saben, que a veces no.
no entienden por qué ahora los niños son tan enfermizos. Es que ya no salen al mundo exterior, ya su cuerpo ya no genera anticuerpos porque siempre están en el cuarto, en el aire, en la tele, en la computadora, en el iPad, en el iPhone. Niños de 4 años que ya te saben manejar todo. A esa edad uno tiene que estar jugando en la tierra. Déjenlos que salgan, que se raspen las rodillas, digo, con cuidado. Así es. Pero déjenlos que vayan así aprendiendo, señores, también. ¿Saben qué pasa muchas veces? ¿Saben qué se ha acrecentado? El porcentaje de los nerds, que les llaman mucha gente, a los estudiosos y inteligentes y todo eso. Qué horror. ¿Sí? ¿Sabes también qué es lo que se acrecentaba antes? Odio los nerds. Unos crescencios que los ponías en el agua y se hacían y se acrecentaban. Ay, no puede ser. Los crescencios. Seguridad. Muy bonitos los crescencios. Y si usted quiere que su hijo crezca sano y vigoroso, no como aquí. Compre croquetas. Coma croquetas. Ah, no es cierto. Que coman sano. La ensalada musical. Que coman sano, que coman sano. Y que vean la ensalada musical. Para que se diviertan. Sí, ¿saben qué? Adiós. Vamos a empezar la ensalada musical. Pero ya les dijimos lo que teníamos que decirles, mi Toño. Les quiero mandar un saludo a Tracolsa. El mejor transporte que podemos tener en Cabo San Lucas es la línea Tracolsa, orgulloso patrocinador de este programa de locos que usted puede estar disfrutando. De lunes a viernes, mi estimado Toño. Claro que sí. Ya vienen cambios, ¿eh? Ya vienen cambios en los horarios por el bien de todos, porque la chamba se nos ha venido, pero así, mire, de verdad. Ya hay algunos compañeros llorando, no quiero decir nada, ¿no es cierto? No. Fui yo, por cuestiones de tiempo, igual y tendremos que cortar 2 días del programa. Bueno, pero vamos a preparar los otros que queden de lo mejor para ustedes. Para trabajar mejor en las cuestiones de las cápsulas y todo eso, ¿no? Y además, por también la cuestión de la información, para no ser muy... Además, queremos decirles a toda la gente de Las Vegas, Nevada, de Los Ángeles, California, y de los diferentes estados de la Unión Americana, y así también del Distrito Federal, de Veracruz, de Cuernavaca, de los estados de la República, que también en Boston ven a Irving Thomas, dicen, ya nos están viendo, ok, agente en Chicago. Boston, oye, de las personas que nos escribieron hoy, Toñito, los saludos, ¿para quién tenemos claro ahí? Claro que sí. Quiero mandarle un saludo a Guadalupe de Palmita Market, porque hace rato ya me regañó, que no la ando saludando. Pero dile Guadalupe, no le gusta que le digan Lupita, ¿no? Guadalupe. Guadalupe. ¡Lupita! A Susana también. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Por qué se enoja? Okay. A Miguel Ángel Silva, a exacto, Verónica Olivares, a Angélica María Barca, a Mónica Guardado, no. Oh, pues, ¿qué quieren? Ok, a Miguel Ángel Silva, te mando un abrazo, ya sabes que se bien te quiere. Beso. Ya vienen los 15 años de su niña, esa belleza de mujercita que ya está saliendo. ¿Cómo Sergio dicen los Ramilla, papás en los 15 años? A Dao Molet, a Dora Luz. A Oscar perdón, Reyes Chena. Sánchez también. ¿A quién? A Oscar Reyes Sánchez. ¿Quién es Oscar Reyes Sánchez? De Orizaba. Al Sánchez, dice. Sí. Oscar Reyes Sánchez. Sánchez. ¿Quién es Oscar Reyes Sánchez? No sé. Irving, me dijo. El Irving, son Oscar, te mandó saludos. Oscar, ya te mandó saludos la China. Mándale besos. Ay, la China. Quiero decirles que no está. En la pantalla nos vemos como que más morenitos hoy. No sé por qué. No somos así, nosotros somos blancos, ¿verdad? No, la neta, yo sí estoy prieto, fíjense. Y la China también. El Irving más peor, fíjense. Que dé gracias el cazador que ahora sí se ve, porque luego se le ven nomás los puros dientes. Ya ven cómo son conmigo. ¿Saben qué? Vamos a iniciar la ensalada musical. Gracias por estar acompañándonos, muchachos. Vamos a seguir en... ¡La ensalada musical! ¡Vamos y venimos! ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de ploteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130, teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Radio Tribuna, el espacio de noticias con el soporte informativo de Tribuna de los Cabos. Envíanos tus comentarios al correo electrónico radiotribunadigital@gmail.com. En Imprenta Comercial 2 de Abril solucionamos tus problemas de impresión.
Ahora ofrecemos impresión gran formato. Solo tienes que llamarnos y un asesor te visitará. Estamos en Boulevard Mauricio Castro sin número, Colonia Chulavista, en San José del Cabo, o llámanos al 1421-1944, extensión 129. Imprenta Comercial 2 de Abril, la mejor opción a tu servicio. La Voz de los Cabos, lo que tú quieres leer. Entérate de los sucesos que más impactan. Gracias a la cobertura de los reporteros especializados en la nota roja que sucede en nuestra comunidad, La Voz de los Cabos te muestra la imagen de las noticias que tú quieres leer. Cómpralo diariamente en el puesto de periódicos de tu preferencia. Amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital, su amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo, deseándoles lo mejor, que Dios los bendiga. Sonrían, sonrían, que eso no causa impuestos todavía. ¿Qué vale? Te saludan tus amigos, mis nietos, y queremos saludar a nuestros amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital. No le cambien. Las mejores bandas y los éxitos más sonados de tus cantantes favoritos los podrás escuchar aquí, en Ensalada Musical. ¿En dónde más? Solo aquí, en Radio Tribuna. ¿Buscas el mejor espacio publicitario para tu empresa o servicio? En Tribuna de los Cabos te asesoramos de manera profesional y personalizada en la comodidad de tu oficina o negocio. Tenemos la mejor opción para anunciarte. Comunícate en Cabo San Lucas al 1431-847. En San José del Cabo al 1421-944. En La Paz al teléfono 1656-012. Y en Loreto al 1350-285. Radio Tribuna, donde se dicen las cosas como son. Teléfono en cabina 624-105-1790. Donde atenderemos tu reporte, sugerencias y comentarios. ¡Bueno, güey! ¡Ey, Irving! ¡Ya regresamos! Ya nunca está atento, güey. Nunca estamos adentro. Oye, acabamos de ver una imagen muy particular hace ratito ahí, aquí afuera de las oficinas de Tribuna Digital. Pues como que las nubes están ahí revoloteando, ¿verdad, Antonio Gálvez? Sí, está muy bonito, parece que va a llover, pero... El cielo se está nublando. Pero está muy chido porque está atardeciendo, entonces se ve entre rosado, blanco y azul y negro. El y cielo todo. Se está... ven, Moni. Lo que hacen algunos por salir en la tele. Lo que hace uno por no estudiar, hijo. Ya ves, por andar ahí con el piolín en el programilla ese. Rico, ánimas que hubieras estado con el piolín tú, fíjate. No. Ánimas, fíjate. Puro paquetabate. Brincos para el piolín. Sí. Ok, que nos tienes tu sección del espectáculo. Ah, sí, efectivamente. Bueno, de la música. Efectivamente, el día de hoy. Duro, déjame bailar. Mira, China, yo no he hablado de esa peculiar orzuela que traes. Oye, ¿qué onda? La verdad es que quiero decirle a toda la gente que nos estuvo llamando ayer que ahí está Mónica ya. La extrañaron mucho ayer a Mónica Guardado. Ah, la verdad. Y no. La verdad es que es la que viene a complementar tu sección, dicen. Dicen, yo qué quieres sabe, que diga, ¿no? No ha sido la misma sin mí. Así es. No, porque sin ti sí sale bien, la verdad. Yo he hecho tu sección y me sale mucho mejor. ¿A poco? Pues sí. Ah, pues háblale. ¡Ah! ¡Ya se enojó la niña! ¡No! No, no es cierto. Por mujeres como tú. Sí. Me da mucho gusto que estés conmigo, toños, pero. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Moni, porque fíjate que también nos pueden marcar al 105-1790 o mandarnos un inbox a través de Facebook, ya saben, la ensalada musical. Allí nos pueden pedir lo que quieran, porque este es un espacio para todos ¿lo ustedes. ¿Lo que quieran? Lo que quieran, Irving Thomas. Lo que quieran. No, a él, si te piden pizzas o algo. A él. Él y el cazador quieran. Le pueden pedir lo que sea. Tribuna pero... Digital se deslinda de cualquier cosa que este sujeto esté diciendo. No, muchas gracias, Moni. Bye. Ey, entren a nuestra página www.tribunadeloscabos.com.mx. No lo dijiste. Ya lo había dicho, bye. Bueno, hoy vamos a hablar de quién creen. ¿De quién? Ay, ni sé tú, pero Izquierda.
Izquierda, derecha, arriba. Ahí mero. Aquí merito, ya estamos aquí. Es que son gajes técnicos. Vas a hablar aquí. de Brenda. Sí, vamos a hablar de Brenda Esparza, conocida en el mundo bajo como Britney Spears. Ah. Que el 27 de diciembre va a presentar su show. Sí, de veras. ¿En serio? No, se llama Brenda Esparza, pero en el bando. ¿No sabías, Moni, que no se sabía. Llama Brenda Esparza? Ay, Moni. Ah, yo pensaba amor. Que era Britney Spears. No. Negativo. Oye, ahí viene esa. Ay, qué chato, Mónica. Me dieron ganas de toser. Fíjate, en esa imagen que estamos viendo. Bueno, esta no. ¡Ay, Irving! La otra. Para que veas que. A ver, Irving, más párate donde está ella para ver cómo te verías con cabello rubio. Ah, con cabello rubio. Ahí estoy, mira. Un poquito más abajo, un poquito más a la derecha. ¡Ay, más! Mi nuevo look. Por mujeres como tú. Sí, gracias, bye. Bueno, después de esta intervención de Mónica Guardado, fíjate que él. Ah, no, es de este lado, mira. Fíjate que Britney Spears va a presentar el próximo 27 de diciembre su show en Las Vegas. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Ha causado polémica en los últimos meses. Bueno, últimos meses y últimos días. Porque se rumora que este show que se ha estado vendiendo desde hace 2 años. Probablemente. No, sí, ya vendió un chorro la Britney Spears. Un chorro de boletos. Pero lo que pasa es que probablemente Brenda Esparza va a cantar con playback. O sea, nada en vivo. Puro plástico. No le digas Brenda Esparza. Sí, esta muchacha no, Brenda Esparza. Britney Spears. Sí, Brenda Esparza. Brenda Esparza probablemente cuenta las malas lenguas que va a cantar con playback. O sea, el Irving Thomas. O sea, un Irving Thomas cualquiera. Ah, pero este sí canta. Ah. No, fíjate. ¿Qué? Entonces, ¡cante! ¿Qué cante? Ya soy ranga. No, fíjate, lo malo de esto y qué mala onda que engaña así a sus fans, ¿no? Porque pues los fans esos saben que ella siempre cantaba en vivo y que. Sí, fíjate, los boletos están bien caros, Van rápido, a estar rápido, sean los quejosos. Sí, los quejosos ya ves cómo son. Pero pues a ver qué tal le va. Porque después de lo que salió en las redes sociales de que no cantaba en vivo bien, pues a ver qué pasa. Porque los boletos ya se vendieron. Es un espectáculo de pues, de los bailarines. Sí, pues de del bailarín por verla. Pero no es la primera vez que hace playback. No, no es la primera vez porque desde hace un par de años ha estado haciendo sus conciertos con puro playback. ¿Eh? ¿Cómo? Oh, crazy. Na, ¿eh? Na, na, na. Sí, es la Mónica. Que baile, a ver, ven. Que pase la clon aquí. Baila, baila. Ella baila, sí. Igualito, igualito. No le dices 2 veces. A ver, Irving. Ahora que baile la China, así como tú. A ver, ahora que baile la China. Ahora que pase la China. A ver, baila. La China baila. El pantalón. No la deja. Qué rockets ni que nada. Oye, como que sopla mucho viento cuando mueve la cabeza. Ya, ya, la ya agua. Alerazo. Por ahí ibas a hablar de. Bueno, no sí. Por ahí, pero ibas bueno, a hablar. Bueno, por ahí de... todavía no hablo, todavía no tengo esa facultad, ¿verdad? Tu heroína, tu. Ah, ¿tu heroína? Tu musa inspiradora. Tu... Está en proceso de eso. Pero si de hablo, que lo intenta, oye, lo intenta, ¿eh? Si hablo por ahí, tu modelo no se me entiende mucho. Es que estamos practicando. Tu modelo a seguir, Gloria Trevi. Trae cara que está apretando ahora. ¿Por qué él anda con pelo suelto? Ahora no voy a hablar porque anda apretado. No, háblenos de Gloria Trevi. Sí, fíjate que Gloria Trevi va a sacar su nuevo, bueno, ya está su nuevo material discográfico que se llama De Película. Y trae 12 temas de los cuales uno es el que va a causar polémica porque... Esa no es Gloria Trevi. Ah, pero también está bien. Esta es la China Orzuela. ¿Qué pasa? A ver, China. A ver, ¿cómo le dijiste la China qué? La China Orzuela. Ay, no más. Estoy envidioso porque no tiene pelo. Sí, estoy... Sí tengo pelo. Sí tengo pelo, mira. No, fíjate, se comentaba que a lo mejor se iba a hacer el filme de la película sobre la vida de Gloria Trevi. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que siempre no. Pero, pues, ¿qué van a poner? No, yo te contara, cazador. La receta de la caja. La receta de la caja. ¿Cómo embarazarte en una cárcel sin que haya hombres allá a tu alcance? Efectivo. No, fíjate que recientemente declaró para un periódico. ¿Qué víboras? Deja de decirte, sí sufrió mucho, Gloria. Ay, pobrecita. No, resulta que ya desmintió ese rumor. No se está escribiendo. La China era del clan Andrade. Sí, sí, la China. La China sudorípara. China, ¡oh! Voy a traer el pelo suelto.
Me lo trae más amarrado que nada. Una disculpa por la gente que viene aquí, ¿verdad? Ya saben, pero bueno. Me dejaste turututú como un oído sin cerilla. Turututú. ¡Fuera! 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 ¡A los leones! ¡Sale, China! Déjame acabar. Bueno, pues ya déjame, para terminar. Ah, viene la China. Para terminar. Digan lo que digan, Gloria Trevi recaudó mucho dinero en sus películas anteriores. Y no nos dio nada. Las dos películas anteriores. No, la raza sí la sigue. La raza la sigue, la queremos. La China sí es del clan Andrade, fíjate. ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos, desahogate. Ay, de veras. Vámonos. ¡Voten! Bueno, pues resulta. Uy, esta gente, de veras. Bueno, pues ya está. Entonces la. Andas Gloria bien Trevi, amargado y. La Gloria Trevi dijo que en él. Yo no voy a hacer un libro, yo no voy a decir nada de mi vida porque a sus 45 años cuenta la leyenda. No, ella dijo que todavía le falta mucho por decir. Cuenta la leyenda. Pero que pase aquí la gaviota, ven gaviota. ¿Gaviota? Bueno, ¿tu nombre, muchacha? Soy la clon de Mónica Guardado. Ah, bueno, aquí la clon de Mónica Guardado nos va a bailar la siguiente pieza musical. ¡Adelante, muchacha! Tengo los zapatos viejos. Sí, le rojen las patas. ¡Ellos son mi pena! Sí, muchas gracias, ¿eh? Con razón no va a brillar en sociedad la muchacha, lo sabemos. ¡Zapatos viejos! Oye, sí, ella, cómprate unos, aunque sea ahí en la segunda. ¿Qué tiene? Cómprate unos calcetines ahí en la segunda, aunque sea. A ver, sea, enseña muchacha. Los zapatos, quítale el zapato y enséñaselo a la gente. Son zapatos de Pepe Grillo. Siempre me andan sacando los zapatos. Zapato negro y calcetín Son blanco. Zapatos de Pepe Grillo. Es de Michael Jackson. Son zapatos de Nike. Son Nike. Nike para otros, la verdad. Nike para otros. Nike para otros. Fíjate ya por último para despedirme antes de que Mónica Guardado venga por acá. Esa mano, mira. Bueno, está bien, sale. Mucho gusto. Bésame. ¿Solo por eso? Solo por eso, está bien. Nos pueden marcar al 105-1790 o a través de la página de Facebook, ya saben, la ensalada musical y todo lo que ustedes quieran. Ya por último, ahí viene la Mónica. En nuestro link, www.tribunadeloscaos.com.mx. Bueno, o también puede ser .com, porque el .com como que no nos sigue mucha gente. Ah, sí, lo también siento. También ya pueden encontrar el enlace a nuestro programa en vivo dentro de la página de Tribuna de los Cabos. En la página principal hay un slider, ahí van a encontrar la foto de nosotros, bien guapotes. Sí, bien, puro rostro. A un lado de la del noticiero, que pues no sí, tiene no, el mismo no, fallo. Te das cuenta que la cabeza del Irwin está para la del cazador ahí. ¡Ay, odio, compañero! ¡Ahí se ve mejor! ¡Ay, odio! Ahora vamos a tapar a Mónica Guardado. No, está tapando al Toño, ¿eh? No es el hambre, es la hambre. Ahí está. Oye, esa mancha rosada ahí atrás. Es como una pantera rosa hinchada. Es un teletubby. Es un teletubby rosado. Bueno, ya por último, déjenme comentarles que allá en Los Ángeles, ya saben que ahí vive todas las celebridades, Irving Thomas y así, tú sabes, ¿no? Pues en la corte de Los Ángeles ya dijo que a los paparazzi se los va a llevar al bote. ¿Eh? Se los va a entambar. Porque ya una nueva ley que se acaba de aprobar allá en los Estados Unidos en referencia a esta actividad que los fotógrafos hacen, dice estrictamente que los paparazzis no se van a poder acercar a los hijos de los artistas. ¿Por qué? Pues porque ya es mucho enfado, que hasta se meten en el baño y quieren la foto gratis y todo. Entonces eso es una invasión a la intimidad de los artistas y de las familias e hijos de los mismos. Entonces, ¿para qué son famosos? ¡Achille! Es lo que yo digo. Yo por eso me dejo tomar fotos en todos pero lados. Pero quien es famoso es el artista, no los hijos. No, nada pero... Que entonces, ¿para qué son famosos? ¿Para qué son famosos? ¡Niego! ¿Para qué tienen hijos famosos? ¡Niego! Estoy en contra. De lo que dice Irving Tomás. Estoy a favor de esa ley. ¡He dicho! Si es que... ¿Para pues qué son famosos entonces? De acuerdo. Sí, ni modo. Se tienen que aguantar. Así es la farándula. Si no les gusta, se hubieran quedado en su casa en el anonimato y ni modo. Y nadie les dice nada. Niego. Oye, dale un guamazo allá al Irving porque ya se quedó privado ahí. Vamos a hacer que desaparezca un momento más, por favor, a petición del público. ¿Ya? A ver. ¿Ya desaparecí? ¿Ya? Ay, adiós, gracias, fíjate. Ay, bueno, esta fue información que cura. Adelante, Joaquín, con mi reporte. Muchas gracias. Bye. Pues sí, Irving Tomás. No, gracias, sí, fíjate que participar. Qué bueno, ¿no? Que, bueno, a mi parecer sí está bien que los paparazzis anden ahí fotografiando gente y todo, pero ahí ya me voy a un corte.
Vamos a un corte y regresamos a la ensalada musical. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130, teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Radio Tribuna, el espacio de noticias con el soporte informativo de Tribuna de los Cabos. Envíanos tus comentarios al correo electrónico radiotribunadigital@gmail.com. En Imprenta Comercial 2 de Abril, solucionamos tus problemas de impresión. Ahora ofrecemos impresión gran formato. Solo tienes que llamarnos y un asesor te visitará. Estamos en Boulevard Mauricio Castro sin número, Colonia Chulavista, en San José del Cabo. O llámanos al 1421-1944, extensión 129. Imprenta Comercial 2 de Abril, la mejor opción a tu servicio. La Voz de los Cabos, lo que tú quieres leer. Entérate de los sucesos que más impactan. Gracias a la cobertura de los reporteros especializados en la nota roja que sucede en nuestra comunidad, La Voz de los Cabos te muestra la imagen de las noticias que tú quieres leer. Cómpralo diariamente en el puesto de periódicos de tu preferencia. Amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital, su amigo Teo González, el comediante de La Cola de Caballo, deseándoles lo mejor, que Dios los bendiga. Sonrían, sonrían, que eso no causa impuestos todavía. ¿Qué hola, te saludan tus amigos, mis nietos, y queremos saludar a nuestros amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital. No le cambien. Las mejores bandas y los éxitos más sonados de tus cantantes favoritos los podrás escuchar aquí, en Ensalada Musical. ¿En dónde más? Solo aquí, en Radio Tribuna. ¿Buscas el mejor espacio publicitario para tu empresa o servicio? En Tribuna de los Cabos te asesoramos de manera profesional y personalizada en la comodidad de tu oficina o negocio. Tenemos la mejor opción para anunciarte. Comunícate en Cabo San Lucas al 1431-847. En San José del Cabo al 1421-944. En La Paz al teléfono 1656-012. Y en Loreto al 1350-285. Radio Tribuna, donde se dicen las cosas como son. Teléfono en cabina 624-105-1790, donde atenderemos tu reporte, sugerencias y comentarios. Ya entra como... ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Comiendo, amor. ¡Hola, gente bonita! Mi compañera Nancy, viendo ahí al cazador, al Toño, al Ted, no sé quién. Y ahí el Toño, ¿qué onda, pues? Nada, ¿Adivinen qué? ¿Qué hacen aquí o dije, qué? ¿Adivinen qué? Hoy, jueves 26, es inicio de nuestra sección. ¡What! Eso fue todo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿De qué hay que hablar hoy? Hoy vamos a hablar de varias notas. Comenzamos con... ¿Más para acá? Ahí estamos bien. Vamos a hablar de Cuauhtémoc Blanco y Lourdes Munguía. ¿Qué hizo el Cuauhtémito ahora? A ver. Habían unos rumores de que andaban, había romance, y la señora
Lourdes Munguía desmiente, actriz de 54 años, desmiente el romance porque dice que nada más son vecinos, viven por ahí juntos. Se han ánimas, que el Cuauhtémito le hubiera hecho caso, fíjense. Ánimas. Ay, se han encontrado en el cine nada más, en el súper de compras, nada más. Despiertan juntos en la misma recámara. En el mismo hotel. ¿Qué tendrá el Temo que lo ven tantas? Ánimas, que el Temo le haga caso, fíjense. Ánimas. Tiene el ojo. Saludos, Temito. ¿Qué tendrá el Temo blanco que todas las pues mujeres? Pues una cuenta muy abultada. Y no precisamente. Es larga, es muy larga la lista de mujeres que se han enamorado de. Ah, sí, y muy guapas. Porque dicen que tiene bien. Muy guapas, y honestamente, Cuauhtémoc no es un hombre que tenga un super físico y está súper. Pero tiene una súper chequerísima. No has visto su súper restaurante. Tiene una súper enorme personalidad bien bonita. Bueno, las mujeres también nos fijamos en eso. ¿Qué te gusta a ti de? ¿Qué te gusta a ti de un hombre? ¿Qué le ves? ¿Su personalidad? Físicamente, todo. Físicamente, todo. ¿A ustedes qué les gusta? ¿Su personalidad o la personalidad que impactan? A ver, La forma de ser. Sus ojos. A la Moni le gustan pompudos, ya nos dimos sus cuenta. Sus ojos. No, que sean bien buena onda, que te saquen a... A ver, saco torreal, lugares lindos, cosas así. ¿A poco si las invitaron a salir con Cuauhtémoc no salían con él? Sí, como de no, que no, pero a la china le dicen que no. No, sí, dejo que de me autografíe aquí, así, bueno, todo. A ver, productor, ya ponlo de nadie, hombre. Yo creo que ya se acabó la sección. Muchas gracias por haber venido a la ensalada musical. Tenemos su número, nosotros los marcamos. ¿Qué más tenemos en su nueva sección? A ver. Ok, otra noticia de Jennifer Aniston, la ex de... Brad Pitt. Sí, la sabrosona, la señora de 44 años. Qué guapura de mujer, ¿no? Está muy, muy bien conservada. Y platica sobre Desgraciada, la odio. ¿Qué le hace? Yo sí, bueno, platica sobre eso. ¿Qué es lo que se metió para...? ¿Qué, perdón? ¿Qué es lo que... el tratamiento que se metió? ¿Qué fue lo que hizo? Ejercicio, amigas, ejercicio. A ver, ¿qué hizo, Mónica? ¿Qué hizo? Pues entrenó más, trabajó más su cuerpo, se metió a dietas, a yoga, sentadillas. Sí. Para que su cuerpo estuviera más así como estos músculos. Bruja, porque está haciendo una película, ¿no? Bueno, está promocionando una película en la que hace un papel muy sexy. Sí, es una stripper. Y tiene una escena donde salen en ropa interior. ¿Cuántos años tiene ella? 44. 44 años y es un cuerazo de mujer. ¡Discre! No, está buenísima, la verdad. Pero lo que sí afirma en la entrevista, que dice que ya no es lo mismo que 10 años antes. Su cuerpo se ha cambiado y le ha costado más trabajo. Si pásale discretamente el micrófono. Oye, China, Jennifer Aniston es un cuero de mujer y el cazador es un cuero de tambor. Ahí viene a chillar el cazador. A ver, conste que yo no me estoy llevando con nadie. Míralo, ¿eh? Oye, míralo. Ya me reclamaron. ¿De qué? ¿Qué culpa tiene el cuero de tambor? ¿Qué fea comparación le hice al cuero de tambor? Igual, perdóname, cuero de tambor, no lo vuelvo a hacer. Es menos golpeado que el cazador. Yo no me estoy llevando, ¿eh? El cuero de tambor está menos golpeado que el cazador, es la verdad. ¿Cuándo un cazador hace eso? ¿A quién le dice? ¿Con quién se queja? ¿Con quién se queja? El Tony ni lo pela. Human Society. Dice que nos ve gente. Ajá, ¿y con quién se...? No, ¿con quién? ¿Y quién nos va a decir algo? ¿Con Toño? La Sociedad Protectora de Animales se está protegiendo. Sí, solito se desató, pero bueno. ¡Ay, no! Oye, hablando de Jennifer Aniston, la ex esposa de Brad Pitt, ¿sabías que...? ¿Qué? Que... dicen los rumores, ya sé que eso fue hace mucho. Fue hace mucho, pero dicen que pues que Angelina Jolie le dio baje. No que estaba mal su matrimonio, no, que le dio baje. Baje acá, machine. Así como ustedes le han dado baje a sus amigas con sus novios, así le pasó a ella, fíjense. Ay, tenía que hacer eso. Y cuando Angelina Jolie trabajó con este actor que hizo Piratas del Caribe, Johnny Depp. La esposa de Johnny Depp estaba al pendiente porque dice que Angelina Jolie empezó con Brad Pitt porque le mandaba mensajitos, lo mandaba al café y pues no, que le daba pendiente que empezó a hacer eso. Mira, si me mandara un mensaje. Para que vean cómo no siempre es uno, fíjense. Ay, sí, pobrecito. Que tenía al pendiente la esposa de Johnny Depp que empezara, pues, Angelina Jolie con esas cosas. Así que, aguas, mujeres.
Cuídenlo. Ojo, mucho. Igual no tenemos que cuidar tanto al marido. Los hombres tienen que saber decir que no, Dani. Neta. Oye, teniendo un cuero, bueno, es que también Angelina está. Ay, Angelina tiene unos ojos de. Mira. No, y unos labios también hermosísimos, ¿eh? Sí. Ay. Sensual. Es que sí, estaba para. Está sensual la mujer. Difícil con esa decisión de dejar a una guapura. Mira, sensuales esos labios del Toño, mira. Sí, y bueno, vamos a ir hablando del boxeador Junior. Saludos, César Chávez. Saluda a David. Junior. Pasa David, pasa David. Pasa el David con las guapas, órale. David. David, vuelta. ¡Vuelta! ¡Ay, David, pasa bien! ¡Échale! ¿Eres imitador de Jennifer Aniston? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¡No te pongas rojo! Gente, no se llama, no sé, se llama David. ¡Brilla mucho! Hola, me llamo David. Se llama David. David, ¿qué haces hoy en el programa? Pues se supone que venía a trabajar, pero creo que se me olvidó que tenía que hacer eso. Y andaba haciendo algo lo que eras aquí. ¡Wow! ¡Un aplauso para David! ¡Woo! ¡Bravo! También tenemos otro invitado. No es el invitado. Señor que ha patrocinado nuestras botanas. Y los refrescos. Y el agua. Y de todo, todas las noches. Que luego no nos gustan. Tenemos que darle las gracias a. Hola. ¡Ted! ¡Ted! ¡Hi! Patrocinador de los refrescos. Benditos, señoritas. ¿Cómo dijo? Repite. Benitos y Neritos. Lo único que uno necesita decir aquí en Los Cabos. ¡Ama a las mexicanas! A ver, Toño, pregúntale que. Dile que gracias por la botana. ¿Como Sammy o como se debe preguntar? Benitos días, Neritos. ¡Eh! ¡Gracias, Ted! ¡Gracias! ¡Thank you! Thank you, sí. Thank you so much. Thank you, sí. Nos vemos. Bueno, ya. Regresando a la nota. Y bueno, vamos a seguir hablando de Julio César Chávez Jr. Adivina qué, manita. Adivina qué, manita. Julio César Chávez Jr., a ver qué tiene la fama ese de. No, que. ¿De que boxea? No, de que. Ah, ¿de eso? Ah, no, no sé. Ah, bueno, dicen que boxea, pero tiene más fama de. De que le pega duro al boxeo. Ah, oh, sí, sí. Está retando al a Saúl Canelo Álvarez. Ah, peso de 154. Qué peleota. ¿Qué? ¿154 qué? Libras. Dice que quiere regresar a los pesos de 160 libras para poder competir contra el Canelo. Dice que si los dos pelean van a levantar mucho su carrera después de esta. ¿Quién es el más guapo del Canelo y el Chávez Junior? Obvio, Canelo. ¿Porque tiene más lana? No, porque está bonito. Canelo sí está bonito. El Canelo está bonito. El otro se ve qué bonito más está. Placidito. Más llenito. Más llenito. Y cuando va y baila. Así, pero le decían que no a una invitación del Junior. Que caen. Me pegan a mí si voy con el. Si me invitan a la lavandería, sí, porque tengo mucha ropa sucia todas las semanas. Y bueno, dice. No hay que agua en Cabo San Lucas. No hay agua. Ay, yo llevo una semana sin agua en mi casa. Sí, puedes comer. No lavamos los sombreros. Pero sí. Tengo que echar garrafón en el baño yo. Sí, no, de verdad, a la gente que está sufriendo porque no tiene agua, está. Hay que hacer conciencia ahora que volvamos a tener de estarla cuidando, pues ya no hay que lavar los carros. Oye, ya no hay yo que sí lavar he visto las banquetas la así a maranguerazos, pues usan cubetitas. ¿A qué? ¿A qué? Sean conscientes. A maranguerazos, dice Toño. No, pero viste. ¿Qué? También nos dijo, pobres, dicen. La gente que ahorita no tiene agua. Pobre. No es mi culpa que mi colonia siga lloviendo. Es que la verdad, luego sí gasta la gente mucho y se pasan. Deben de ahorrar. No sean así, por favor. Ok, y esa fue la sección no de se las guapas de la ensalada musical. Ah, pero espera, tenemos una foto más que queremos hacer. Un vamos a hacer una con un comparativo. A ver, Irving Thomas. Ven, sí, la gente. A ver, Irving, córrele. Asístenos en esta situación. Abraza a la China. Queremos ver, a ver. Más o menos. La gente que conozca a la tenista Serena Williams podrá decir. No es Serena, ¿eh? No es Serena. Díganos si no los hicieron igualitos. Son igualitos. Mira, sí se parecen. Podrá decirnos.
si se parecen o no. Sí, sí se parecen, la neta que sí se parecen. Que pase el desgracia. Trae papitas en los dientes. Que no pase nada. Oye, Mónica, antes de irnos, 105-1790, Facebook, La Ensalada Musical. Sale. Entra a nuestra página www.tribunadeloscabos.com.mx. Gracias. ¡Vamos y venimos! La Ensalada Musical. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de ploteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130, teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Radio Tribuna, el espacio de noticias con el soporte informativo de Tribuna de los Cabos. Envíanos tus comentarios al correo electrónico radiotribunadigital@gmail.com. En Imprenta Comercial 2 de Abril solucionamos tus problemas de impresión. Ahora ofrecemos impresión gran formato. Solo tienes que llamarnos y un asesor te visitará. Estamos en Boulevard Mauricio Castro sin número, Colonia Chulavista, en San José del Cabo, o llámanos al 1421-1944, extensión 129. Imprenta Comercial 2 de Abril, la mejor opción a tu servicio. La Voz de los Cabos, lo que tú quieres leer. Entérate de los sucesos que más impactan, gracias a la cobertura de los reporteros especializados en la nota roja que sucede en nuestra comunidad. La Voz de los Cabos te muestra la imagen de las noticias que tú quieres leer. Cómpralo diariamente en el puesto de periódicos de tu preferencia. Amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital, su amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo, deseándoles lo mejor, que Dios los bendiga. Sonrían, sonrían, que eso no causa impuestos todavía. ¿Qué vale? Te saludan tus amigos, mis nietos, y queremos saludar a nuestros amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital. No le cambien. Las mejores bandas y los éxitos más sonados de tus cantantes favoritos los podrás escuchar aquí, en Ensalada Musical. ¿En dónde más? Solo aquí, en Radio Tribuna. ¿Buscas el mejor espacio publicitario para tu empresa o servicio? En Tribuna de los Cabos te asesoramos de manera profesional y personalizada en la comodidad de tu oficina o negocio. Tenemos la mejor opción para anunciarte. Comunícate en Cabo San Lucas al 1431-847, en San José del Cabo al 1421-944, en La Paz al teléfono 1656-012 y en Loreto al 1350-285. Radio Tribuna, donde se dicen las cosas como son. Teléfono en cabina 624-105-1790. Donde atenderemos tu reporte, sugerencias y comentarios. Ya estamos. Ahí podemos ver a Irving Thomas todavía, ya. ¿Todavía estaba Irving Thomas? ya se fueron. Ah, ok. Bueno. Ya volvió. Señoras y señores, vamos a, ¿en qué te podemos servir, China? Digo, Irving. No, nada, nomás recordar a la gente 105. Qué padre, porque no lo oímos, ¿eh? No trae micrófono. Gracias. Así pasa todo el tiempo con Irving Thomas, ¿eh? No, cazador, oye. Sí. Nada más, toma tu distancia y como que... Ah, sí. Te me quedas viendo de una manera muy sugestiva. Es que me acordé del tambor. Del tambor. Hace rato. No, 105-1790, al teléfono en el estudio. Gracias. ¡Ándale! Señoras y señores, ya nos vamos, ya estamos a punto de irnos, pero primero queremos recomendarles, si quieren estar bien informados
todos los días en punto de las 9 de la mañana. Toño, ¿qué pueden hacer? Claro que sí, vean el noticiero de Tribuna Digital con Ángel Mora Rojo todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana hasta que acabe, porque a veces nos extendemos. Y por supuesto, la prensa escrita, usted puede elegir entre Tribuna de los Cabos y La Voz de los Cabos, si quiere estar bien informado tanto en el aspecto policíaco como en el aspecto general. Nosotros ya nos vamos. Ya, gracias por estar acompañándonos, mis compañeros, y un servidor les decimos... Muchas gracias a todos los que están. Gracias. Nosotros fuimos La Ensalada Musical. Sí, muchas gracias. Irving, ya nos pueden encontrar en la página principal de Tribuna. Claro que sí, ahí en la página principal van a encontrar el slider donde está generalmente la sección móvil y van a ver las fotos del noticiero y de La Ensalada Musical. Denles click y véanos en vivo. Ok, nos vemos mañana en punto de las 7. Cuídense mucho. Bye. Buen fin de semana. Mañana regresamos todavía. Toda la rola. Ya se durmió. Aquí termina la loca ensalada musical. Ya lo escuchaste, ya lo sentiste y ya lo bailaste.